En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia del Señor esté con todos vosotros. Celebramos hoy la fiesta de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, invocada así, según la tradición memorable, por la Iglesia de España. María permanece como la columna de nube que guiaba y sostenía día y noche al pueblo de Dios en el desierto. Hoy también celebramos la fiesta nuestra nacional, y también la Guardia Civil, el Instituto de la Guardia Civil, celebra el día de su patrona. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama a aquel que da el ser ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Porque, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino con agua y con sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a las turbas, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo: «Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Pero él repuso: «Mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Palabra del Señor.